Valencia Basket derrotó a Real Betis Energía Plus por 103-67 en un partido en el que lució una camiseta conmemorativa por el 20 aniversario de la Copa del Rey del 98. Los locales salieron en tromba con un Aaron Dornekamp muy acertado que acabó siendo el mejor de su equipo con 26 de valoración. La réplica la daba Ryan Kelly con este alley-oop, siendo el mejor jugador de su equipo con 21 de valoración. Al término del primer cuarto se recordó el primer título de la historia del club con los protagonistas de la gesta de hace 20 años. Los hombres de Chus Vidorreta rompieron el choque en la primera mitad, en la que ya dispusieron de ventajas superiores a los 30 puntos, 57-28 al descanso. En la reanudación, Real Betis Energía Plus lo intentaba con las acciones individuales de Blake Shield y las de un Rades Ágora que completó su mejor partido en Liga Endesa con 14 de valoración. El público de la Fonteta disfrutaba con el juego de su equipo y con el espectáculo de la segunda eliminatoria de cuartos de final del concurso Dunkers Movistar. Tremendo mate del ganador Marky Smith. El cuadro local se gustó hasta el último instante. Prueba de ello es este bonito contraataque en el que el balón vuela hasta que Green lo deja en la canasta. En un partido en el que hasta 8 jugadores locales superaron la decena de valoración, Joan Sastre se fue hasta los 17 y se colgaba una mano en esta jugada. La guinda a la fiesta taronja la pusieron los primeros puntos en Liga Endesa de los jóvenes Luis Ferrando y Alejandro Vera. Decimotercera victoria de Valencia Basket que termina la jornada en segunda posición.